Voy a hacer una breve introducción otra vez, ¿sí? Entonces, estamos ahorita repasando lo que es la fórmula de suma de cubos de productos notables. ¿Cómo identificamos, repito nuevamente, la suma de cubos? Pues, fácil, miren, ¿sí? Esto es una suma de cubos. ¿Por qué se llama suma de cubos? Porque una, porque está sumando. Dos, porque esos son valores elevados al cubo. Por eso se llama suma de cubos. Y aquí abajo tenemos otro ejemplo de suma de cubos, que es el que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente, muy bien. ¿Sale? Exactamente, muy, muy, muy bien. K2, bueno, K cuadrada, ¿eh? Exactamente, estamos bien, hasta aquí estamos bien, perfecto, muy bien. Entonces, ahí estamos ya, ¿sí? Ahí estamos ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ya nada más lo que sigue aquí, como dijo su compañera, ¿sí? Es, ya lo ponemos así como la formulita de arriba. Aquí sería K cuadrada, ¿estamos de acuerdo? K cuadrada, se le pongo el cuadrado, menos KN, ¿sí? Más N cuadrada, y ya está factorizado, ya acabaste, ya factorizaste, ya es todo lo que tienes que hacer, eso es todo lo que tienes que hacer, así de sencillo es esto. ¿Me entendieron o no? Este ejemplo que les puse de aquí, de K a la 3 más N a la 3, ¿me entendieron sí o no? Así de fácil es. Así de fácil es este. ¿Sí? Entonces, mira, si me regreso a los ejemplos que tú traes. Esta es una suma de cubos. La diferencia de cubos es muy similar. ¿Sí? La diferencia de cubos es muy similar. O la resta de cubos. ¿Sí? Es muy, muy, muy similar la fórmula. ¿Sí? Lo único que va a cambiar, de hecho, me voy a regresar aquí a la formulita. ¿Sí? Aquí está. Aquí voy a poner una línea divisoria para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, aquí va a ser diferencia de cubos. De cubos, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, diferencia de cubos. ¿Cómo es una diferencia de cubos? Pues voy a hacer las mismas letras, ¿eh? A cúbica, pero ahora voy a poner menos B cúbica. ¿Estamos de acuerdo? A cúbica menos B cúbica. ¿Ok? Ahí está. ¿Vale? Esto va a ser igual a, pero ahora en vez de ser más, adivina qué va a ser. Va a ser menos. ¿Verdad? Aquí va a ser menos. Si es una diferencia, aquí va a ser menos en su primer binomio. Si es una suma aquí va a ser suma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, cuando también aquí hay un cambio, aquí sería A menos B, ¿verdad? A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Luego, acá en el trinomio también hay un cambio. Aquí va a ser A cuadrada más, aquí va a ser más, en vez de ser menos como en el anterior, aquí va a ser más AB, ¿sí? Y luego le sigue el más B cuadrada. Aquí le más falta poner los cuadrados. Ahí voy. ¿Sí? Ahí está ya. Entonces aquí le pongo el cuadrado. ¿Verdad? Cuadrado aquí. Cuadrado aquí. Cuadrado también por acá. Y cuadrado también por aquí. Ahí está. ¿Ya? Y además aquí se los agrego. Ahí están ya. ¿Sí? Entonces fíjate bien la diferencia entre uno y otro. Cuando es una suma de cubos, como acá. Aquí se pone en forma de suma. Aquí se pone en forma de suma. Y este valor es negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese valor es negativo. ¿Ok? Grábate eso, porque eso es por fórmula. ¿Sí? Y luego, cuando es una diferencia de cubos, perdón, aquí me equivoqué, aquí puse cuadrado, es cubo. ¿Sí? Aquí es cubo, chicos, ¿sí? Porque no me dijeron. Aquí es 3 y aquí es 3, ¿ok? Ahí está. Ahora sí ya. Cuando es una diferencia de cubos, como aquí, aquí también va a ser menos en esta sección. ¿Estamos de acuerdo? Aquí también va a ser menos. Y acá este va a quedar como más. ¿Te fijas? Entonces, mira,
Cuando es suma, aquí este es suma y luego resta. Cuando es resta, aquí es resta y luego suma. ¿Sí? Grábense eso, porque eso es por fórmula. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es. ¿Estamos? Pero no sé qué dice. Okay. Muy bien. Esa es la fórmula. Ahora, vamos a ver un ejemplo de estos. Un ejemplo de esto sería de una diferencia de cubos. Por ejemplo, inciso B, que viene combinado con número. Vamos a hacer ese que viene combinado con número. ¿Sí? Y cúbica más 64. ¿Sí? Vamos a hacer ese. Y cúbica más 64. Lo voy a compartir aquí en la pantalla también. Vamos a ver este ejemplo. Sería Y cúbica menos 64, perdón. Menos 64. Igual. ¿Sí? Ahí está ya. Y cúbica menos 64. Profe, ¿pero cómo identifico que es una diferencia de cubos? Fácil. Una, porque tiene el cúbico, ¿verdad? Acá, bueno, por ejemplo, el ejemplo que vimos hace rato, pues no hay tanto problema. Aquí es lo que estoy encerrando. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando hay combinación de números y letras como este, bueno, este sí está al cubo. Entonces, verifica de dónde viene 64, su raíz cúbica. ¿Alguien sabe cuál es la raíz cúbica de 64? Les pregunta, a ver, que me digan aquí en el chat. Raíz cúbica de 64. No, esa es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 sería 8. ¿Sí? La raíz cuadrada de 64 sería 8. Pero la raíz cúbica. 4, dice Abby. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar un número que multiplicado 3 veces me dé 64. ¿Sí? Y en este caso, como dice Abby, sería 4. Sí, sería la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es 4. Entonces, si es 4, vamos a aplicar la fórmula aquí. ¿Sale? Vamos a aplicar la fórmula aquí. ¿Ok? Entonces yo tengo que saber que en este caso vamos a quedar así. Va a quedar así, mire. ¿Sí? Pongo primero. ¿A quién pongo primero? A ver, ¿qué voy a poner aquí primero, chicos? A ver, comenten. Voy a poner primero a la Y, ¿verdad? Sin el cubo. Es decir, le saco la raíz cúbica, Y cúbica, me va a quedar que es Y. Y luego le pongo menos, porque así dice la fórmula arriba. Y luego voy a poner el valor de B, que en este caso la raíz cúbica de 64, que en este caso sería 4. Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? Ya es lo que marqué sombreado. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Lo demás? ¿No? Bueno, y luego y ahora sí. Voy a poner la A al cuadrado, o sea, la Y elevada al cuadrado. ¿Sí? Más la multiplicación del primer término por el segundo sin el cubo. El primer término sería Y. Y el segundo término sin el cubo sería 4. Entonces sería 4 por Y, pues me da 4Y. Entonces sería 4Y. ¿Sí me explicó? ¿Sale? 4Y. Finalmente más la B al cuadrado. Obviamente aquí sí tenemos que poner la B al cuadrado. B en este caso sería 4. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado, chicos? 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Por qué no 8? Dicen por acá. Sería 16, ¿verdad? Aquí sería 16. Ahí está. Y listo. Listo, listo, listo. Ahí está. Así quedaría. Y todo sería positivo. Me preguntan que por qué 4 y no 8. ¿A cuál 4 te refieres? A este de aquí, me imagino. ¿A este? ¿Qué es pregunta? A ver. ¿A los dos? ¿Cuál dos? Ah, a este también. Es que mira. Mira. ¿Qué dice la fórmula? Que primero pongo la A cuadrado, o sea, lo que valga este, pero elevado al cuadrado. En este caso es Y. Ya no, aquí me falta poner el cuadrado, perdón, me equivoqué aquí, me falta poner el cuadrado aquí. Ahí está.
¿Sí? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí ya con eso, ya sé que este está elevado al cuadrado. Ahí está. Y luego, 4y. 4y. ¿De dónde sale? Pues de la b, que es, prácticamente serían estos mismos dos valores que están aquí. Y estos mismos dos, ay, no puedo marcar esto. Estos mismos dos valores que están aquí. A menos b. ¿Y qué puse yo aquí abajo? ¿Qué puse yo aquí abajo? Pues puse y menos 4. ¿Qué quiere decir? Que esos valores de a, b son y y menos 4. Bueno, y y 4, perdón, me equivoqué. Sin tomar en cuenta el signo, obviamente. Y y 4. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese y y 4? Pues los voy a multiplicar. 4 por y, pues me da 4y. Pero repito, lo estamos haciendo porque dice la fórmula esto, que es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y finalmente, dice la fórmula que tengo que elevar b al cuadrado. Pero yo ya sé que b es la raíz cúbica de 64. O sea que b vale 4. Y 4 elevado al cuadrado me da 16. No sé si más o menos me expliqué, Dana. A ver, comenten. ¿Sí lo entendieron, chicos? Pregunta. A ver. Sí, dicen a los dos. Sí, lo entendió. Ok, perfecto. Muy bien. Y ya, esa es la factorización de y cúbica menos 64. Aquí ya factorizamos la diferencia de cubos. Ya factorizamos la suma de cubos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a ver qué tienen por acá. Más o menos, dice Jania. Ok. Dana dice que sí. Más o menos, pero sí. Sí, es que miren, aquí la clave es que tú sigas las fórmulas. Si tú sigues las fórmulas que son esta para la suma de cubos y que es esta otra para la diferencia de cubos, ¿sí? Con eso ya sacas tu factorización de lo que te den como problema, ¿verdad? ¿Sí? Con eso ya sacas la factorización. Esto que estamos haciendo ahorita es factorizar. O sea, esto lo estamos convirtiendo a esto, que es una factorización. ¿Sí? Es una factorización. Ahora, ¿con qué fin se factoriza? ¿Sí? Con el fin de que más adelante vas a ver problemas como estos. ¿Sí? Y tienes que factorizar primero para poder ir cancelando cosas y ya se simplifique más. A ver, dice, porque maestro, una pregunta. ¿2 por menos 2 más 5 es igual a 1? Sí. Es correcto. ¿Sí? 2 por 2 negativo me da 4 negativo. Y 4 negativo más 5 son signos diferentes, se van a restar. ¿Sí? A 5 quítale 4, te va a dar a 1. Y manda el signo mayor, en este caso sería 5, como es mayor y es positivo, te queda como 1 positivo. Es correcto, Edwin, lo que dices ahí. ¿Okay? Bueno, preguntas de esto, muchachos, para pasar a otro punto de tema diferente de suma de cubos y de diferencia de cubos. Vamos a estar hasta las 4:30. Y mañana también vamos a empezar a las 11, ¿sí? Y vamos a estar hasta las 12:30, a lo mejor hasta la 1, de ya dependiendo si alcanzamos a ver todas las dudas que tengan, ¿verdad? ¿Okay? Muy bien. Ok, puedo borrar esto, ¿verdad? Esos son dos ejemplos que sí me gustaría que lo tuvieras ahí para como referencia, para que veas cómo se hace. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿yo puedo borrar esto? A ver, muchachos, díganme, a ver qué están diciendo acá. Sí, ya, ok, perfecto, muy bien. Bueno, vamos ahora. Este de aquí. Fíjate bien. Dice, los siguientes polinomios indican polinomio primo o algunos casos me parece que la función puede factorizar tanto esos, puede factorizar por
Factor común, es decir, por resultado. Ok, muy bien. Fíjate. Digo, particularmente esos que me encerraron ahí, ¿verdad? Sí, esos que me encerraron ahí. Dice. Es que, a ver, esta persona que me envió este. Cada que me envían un problema, chicos, o una serie de ejercicios, pongan las instrucciones arriba, para ver qué dice, porque no alcanzo a distinguir bien aquí. A ver, en la página 71 de su libro, chicos, ¿alguien que me pudiera leer las instrucciones que vienen aquí arribita? Por favor. La suma de cubos con número. Sí, bueno, de hecho ya vimos ahorita hace ratito una suma de cubas con número. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, este que es una resta, el inciso G, es una resta de cubos con número. ¿Verdad? Por ejemplo, el inciso N o el inciso P, vamos a poner el inciso P, ¿verdad? ¿Sí? La raíz cúbica de 8 es 2, sería 2, ¿verdad? Y la raíz cúbica de P sería P a la 3. ¿Sí? P a la 3. ¿Sale? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que divides 6 entre. No, P al cuadrado me equivoqué. P al cuadrado me equivoqué. Sería P a la 2. ¿Sí? Y luego raíz cuadrada de 27 sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Por 3, 27. ¿Sí? Entonces, W a la 12, pues también. Aquí vas a dividir entre 3. ¿Verdad? ¿Sale? Muy bien, que sería W a la 4, ¿sí? Para que 4 por 3 me dé 12, ¿sí? ¿Sale? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver si ya puedo pasar a la que sigue, que sería este. ¿O alguien pudo leerme esta instrucción? Si no, para brincarme a este, perdón. Este yo lo sé, pero vamos a ver este, por ejemplo. Vamos a ver en lo que alguien busca la imagen esa de la página 7.1 y me la vuelve a mandar aquí por el WhatsApp, se lo agradecería. Página 7.1, ¿sale? Muy bien, vamos a este, ¿sí? Este que está aquí. Ahí está. Dice, factoriza los siguientes trinomios cuadráticos con términos comunes o menciona si son primos, ¿sí? Bueno, aquellos que son primos, pues no se pueden factorizar. Igual ya no tiene una manera directa de factorizar, ¿verdad? ¿Sí? Hay trinomios que no se pueden factorizar, de hecho. Y ahí tienes que utilizar otro método. Vamos a hacer, por ejemplo. Ah, mira, ya me mandaron la foto por eso. Perfecto, muchas gracias, chicos. Entonces me regreso para acá, a este de aquí, ¿verdad? Y se factoriza cada uno de los siguientes polinomios en este ejercicio, ¿eh? O indica si es polinomio primo, que es el que no se puede factorizar. En algunos casos encontrarás que a la primera vista parece que la expresión no pudiera factorizarse. Tanto en esos casos como en el resto de los ejercicios, asegúrate que primero de factorizar por factor común mediante el mínimo factor múltiplo. Máximo factor múltiplo. Máximo factor común, perdón, me equivoqué. Para que el polinomio quede totalmente factorizado. Es decir, que en el resultado ya no haya más factorización posible. ¿Ok? Muy bien. Que miren, estos que están aquí, chicos, estos que me encerraron aquí con color verde, pudiéramos decir que esta es una diferencia de cuadrados, porque aquí tengo un valor elevado al cuadrado y otro valor elevado al cuadrado. ¿Sí? Es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? También este, miren. Esto es una diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. O sea, ¿cómo se factoriza ese?
digo, el de arriba, por ejemplo, ¿sí? Esto es fácil, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este va a ser igual a la diferencia de cuadrados o factorización son binomios conjugados. ¿Y qué son binomios conjugados? Aquellos que tienen el mismo término, ¿cómo se dice? Son iguales, pero de signo diferente. Es decir, de un lado vas a tener X menos Y, más C, por, ¿sí? Por, aquí va de nuevo, sería X menos Y, menos C. Y ahí está. Ya está factorizado. Ya lo factorizaste. Profe, ¿pero por qué lo hizo así? Repito nuevamente. Este es un término cuadrático. Y este es un término cuadrático negativo. Esto hace que todo completo se convierta en una diferencia o una resta de cuadrados. Y la resta de cuadrados proviene de factorizar aquellos, cuando son iguales. La diferencia de cuadrados son la multiplicación de binomios conjugados, en donde los binomios conjugados son iguales, pero de signo diferente. Y aquí puedes observar que yo puse iguales, este con este, es igual a este con este. ¿Qué es lo que lo cambia? Este más y este menos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, eso que yo les puse como respuesta son binomios conjugados. Obviamente son binomios compuestos. Ahí en ese caso son binomios compuestos. ¿Por qué? Porque el primer término del binomio es X menos Y. Y el primer término del segundo binomio sería X menos Y también. ¿Sí? Ese no va a cambiar. ¿Ok? Entonces así quedaría. Y aquí nada más, bueno, ya si quieren simplificar más, pues hay que quitar los paréntesis, ¿no? Hay que quitar los paréntesis, básicamente. Sería X menos Y más C por X menos Y menos C. Y se acabó. Ya, se acabó prácticamente. ¿Ok? Por ejemplo, este otro. Este también es un binomio al cuadrado. Una diferencia de cuadrados. Okay. Porque el cuadrado de la raíz cuadrada de 25 sería 5. 5 por 5 me da 25. De 64 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64. De X más Y al cuadrado sería X más Y. Porque X más Y por X más Y me da XY cuadrática. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, aquí es muy similar tu resultado hacia el frente. ¿Ok? Muy bien. Esto es en cuanto a este tipo de ejercicios, ¿sí? No que estos están así como que medio sacados de onda, pero así son. Son así como que factorizaciones compuestas, o no sé cómo llamarle aquí, ¿verdad? Pero básicamente eso es. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Chicos, chicas? Ahí no sé qué dice. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, por ejemplo, este es el inciso P. Vamos a hacer el inciso P. Que no digan, ¿sí? ¿Cómo hacemos el inciso P? Bueno, ya sabemos que son diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados van a ser dos binomios iguales, ¿sí? Dos binomios iguales, pero uno va a ser con más en medio, ¿eh? Y el otro va a ser con menos. Así. Prácticamente así. ¿Qué voy a poner aquí en esta primera parte? La raíz de 25, la raíz cuadrada de 25 sería 5. Ahí está. Y también lo pongo acá de este lado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí, chicos? Luego, ¿qué voy a poner aquí enseguidita? Aquí. Pues la raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto es? 8. Ahí está. 8. Y acá también lo pongo acá enfrente, 8. Sí, ya estoy factorizando, ¿eh? Me faltan las letras. ¿Sí? XY y XY está elevado al cuadrado. Si tú le sacas la raíz cuadrada a XY elevado al cuadrado, te va a dar que es XY. Entonces aquí te agregas la XY. Y acá también agregas la XY. Y listo, ya está factorizado. Ya factorizaste. ¿Sí más o menos me expliqué, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas de este problema? A ver, comenten. ¿Todo bien?
se durmieron, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien, excelente. Ahí está. Ya puedo borrar, ¿verdad? Ahí está ya. Ok. Listo, más o menos, ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, este problema, bueno, este tipo de problema, ¿sí? Que también me lo compartieron, que porque tenían dudas también en esto, ¿verdad? Binomios con término común, pero aquí no vamos a factorizar, aquí es resolverlos, es decir, obtener tu trinomio cuadrado a partir de la multiplicación de binomios con término común. ¿Me explicó? ¿Cómo es eso? Pues aquí está, mira, por ejemplo, x más 8 por x más 2. ¿Cuál es el término común? Pues la x. La x. ¿Sí? ¿Me explicó? Ese es el término común. ¿Ok? A ver. Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Alguien se acuerda cómo se resuelve esto, chicos? ¿Cómo se resolvería este? X más 8 por x menos 2. ¿A qué será igual? A ver, comente. ¿A qué será x más 8 por x menos 2? A ver, comenten, comenten. ¿A qué da igual x más 8 por x menos, multiplicándose? Es correcto, así es. Cuadrada más 10x más 16. Correcto, Esteban. Si se fijan, Esteban lo hizo de forma directa. X cuadrada más 10x más 16. Tres pasos. ¿Sí? En tres pasos lo hizo. Sin hacer la multiplicación completa, vaya. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Pues así vas a multiplicar, pero más directo, ¿verdad? Más rápido. Sería x por x, pues me da x cuadrada, ahí está. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿De dónde sale el 10x? Pues de la suma o resta de esto que está aquí. ¿Sale? Si el de x está como término común, tú vas a restar o sumar el 8 más 2, que en este caso sería 10. Y de ahí sale el 10x. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente el 16. ¿De dónde está el 16? Pues de la multiplicación de 8 por 2. Me da 16, ahí está. ¿Más o menos, muchachos? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Sí? Ok, muy bien. Exactamente, del 8 por 2 te da 16. ¿Ok? Muy bien, aquí recalco nuevamente, aquí lo estamos multiplicando, ¿sí? Aquí no estamos factorizando. Ya si me pidieran factorizar ahora esto, pues factorizo y debo de llegar a esto, ¿sí? A fuerzas tengo que llegar a eso, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue? Por ejemplo, inciso D, a ver. ¿Cómo quedaría un inciso D, chicos? ¿Dónde salió el DSX? Perfecto, excelente pregunta. De la suma de 8 más 2. Si tú sumas 8 más 2, te da 10. Pero no te olvides de la X, ¿sí? Sería más 10X. ¿Sí me explicó? No sé si quedó claro de dónde salió. Vayan comentándome. Muy bien. Ahora hagan inciso D, por favor. R menos 54 por R más 1. ¿A cuánto les da? Vayan comentando, vayan haciendo.
Vamos a ver, ¿por qué se me están confundiendo con los signos, muchachos? ¿Sí? R cuadrada menos 53R más menos 54. Es que miren, está bien fácil. Miren, aquí se lo voy a poner. ¿Ok? Siguiente. Tú multiplica R por R. Ciertamente, pues todo, nadie, casi nadie está equivocando en eso, ¿verdad? Te daría R cuadrada. ¿Ya? R cuadrada. Ahí está ya. El problema es cuando estás poniendo. ¿De dónde sale el término de en medio? El término que va aquí en medio sale de estos dos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Sale de esos dos. Obviamente, ¿qué vas a hacer con ellos? Dependiendo. Si son de signos iguales, tú los vas a sumar. Si son de signos diferentes, como este caso, se van a restar. Obviamente vas a restar 54 menos 1. Y en el resultado del signo mayor es quien va a mandar. ¿Quién es mayor? 54 y es negativo. Por lo tanto, va a ser negativo el resultado. 54 menos 1 que nos daría, como dicen por ahí en el chat, que dicen que es menos 53. ¿Sí? Menos 53. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner menos 53R. Le agrega la R. Y no te olvides de la letra. ¿Sí? Menos 53R. Es correcto, Jania. ¿Sí? La persona que me pregunta que si son dos signos negativos se van a sumar, correcto. Pero el signo negativo se conserva o se cambia. No se conserva. De hecho, siempre se va a conservar el signo del mayor. ¿Sí? Sí. Entonces, tú siempre haces esta pregunta. Bueno, ¿quién es el mayor? ¿El 54 o el 1? ¿Verdad? O vamos a suponer que el 1 es negativo. Pues se va a sumar, que va a ser 55. ¿Quién es mayor? 54. ¿Qué signo tiene negativo? Permanece negativo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Este caso es menos 53. Para este caso. ¿Ok? R. Y luego ya finalmente, el último término, pues es la multiplicación de 54 negativo por 1. En este caso sería menos 54. ¿Verdad? Y ya, prácticamente ya quedó resuelto. Preguntas de eso. Dudas. Dudas. Perfecto, muy bien. Esto es en cuanto a multiplicación de binomios con término común. La otra es, si tú ya sabes multiplicarlos y no quieres batallar con eso, y dices, no, maestro, ¿sabes qué? Yo hago la multiplicación completa y ya no me quito de problemas, ¿verdad? Pues está bien, más que bueno, obviamente te vas a tardar un poquito más, ¿sí? Pero lo puedes hacer así, en forma de multiplicación. Casos como, por ejemplo, a partir del F hasta no sé cuál, al J, ¿sí? Creo que sí. Casos como esos que están aquí, estos de aquí, ¿verdad? ¿Sale? Ciertamente sí tienen su término común, 3D, 3D, 6B, 6B, 5X, 5X, pero cuando tú tienes un coeficiente en el primer término, como es en estos tres ejemplos, ¿sí? ¿Sale? Ya no va a ser lo mismo en el paso 2, o sea, para sacar este, por ejemplo. ¿Sí? Ese. Ya no va a ser lo mismo. El proceso cambia. ¿Sí? Va a cambiar. Vamos a hacer el H, perdón. Ahí está el H. ¿Sí? Obviamente, el E al cuadrado, el 6B. ¿Cuánto es 6B al cuadrado? Pues 6. ¿No? ¿Cuánto es 6 al cuadrado, chicos? A ver, díganme. ¿6 al cuadrado, muchachos? Sí. No, 100 en total. 150 mejor. Muy bien, Abby. Es 36. Y pongo aquí el 36. Le agrego la B cuadrada.
Exactamente, Diego. Le agrego la b cuadrada. Ahí está ya. Para el siguiente término, aquí sí ya no va a ser como hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, como este, ¿verdad? Así. De que nada más hago la resta del 54 con el más 1. No, aquí sí ya no aplicamos eso. Aquí sí tenemos que hacer la multiplicación de forma independiente. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Fíjate bien. Tú vas a multiplicar 6b por 7. ¿Sí? ¿Cuánto es 6 por 7? ¿Cuánto da? Oye, para que me entiendas. Vas a multiplicar estos dos. Me da 42 negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 7 es negativo. Me va a dar a menos 42b. Menos 42b. Ahí está. ¿Sí? Pero me falta ahora multiplicar los dos. Multiplica los extremos, ¿haz de cuenta? 6b por 7 y multiplica los de en medio. 8 por 6. ¿Sí me explico? Negativos también, ¿eh? ¿Cuánto es 8 por 6? ¿Cuánto es 8 por 6, muchachos? ¿Cuánto da? Menos 48b. Exactamente. Entonces, menos 48b. Ahí está ya. Y ya finalmente, ahora sí, en el último paso, sí hago nada más la multiplicación de 7, de 8 por 7, negativos ambos. ¿Cuánto me da de 8 por 7, negativos ambos? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? A ver, 8 por 7. Ups. Pasó, muchachos. ¿56 positivo o negativo? A ver, muchachos, ¿positivo o negativo? Positivo, entonces va a ser más 56. ¿Listo? Ya acabaste de hacer, digamos que la operación. Si haya, aquí en estos casos sí tenemos que simplificar estos dos términos del medio por ser semejantes. ¿Sí? ¿Cuánto es menos 42 más 48? Perdón, menos 42 menos 48, perdón, me equivoqué. A ver si ¿sí son negativos? Sí, son negativos. Menos 42 menos 48, ¿cuánto es, muchachos? A ver, son si solo, si los dos son negativos, ¿qué se hace? ¿Se suman o se restan? Si son signos iguales, acuérdense la ley de signos para sumas y restas. Si son signos iguales, siempre lo vas a sumar. Y si son signos diferentes, siempre se van a restar. En este caso, se van a sumar. Y manda el signo mayor siempre. Va a mandar siempre el signo mayor. O sea, queda, los sumados te dan 90, pero va a quedar negativo porque manda el signo mayor, que es 48 y es negativo. Entonces, te va a quedar como menos 90. ¿Ok? Entonces, el resultado final de este va a ser, de ese particular inciso H, va a ser 36B cuadrada. ¿Sí? Pues yo le pongo menos 90B más 56. Y ya, se acabó. Así es como se hace este. ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? A ver, comenten, comenten. ¿Dudas, preguntas que tengan? Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Ya puedo cambiar el tema para pasar a otro tema? ¿De dónde salió el 48? Excelente, excelente pregunta. Mira, ¿de dónde salen los dos de en medio? Estos dos de en medio, ¿sí? El 42 sale del 6, bueno, para que me entiendas, de multiplicar estos dos.
el 6 por 7 me da 42. Y multiplicando los dos de en medio, 6 por 8 me da a 48 negativo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ahí sale el 48 negativo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Ok, perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Voy a borrar esto, ¿ok? ¿Por qué cambia el procedimiento? Aquí. ¿Por qué cambia el procedimiento? Buenísima pregunta, Carlos, ¿sí? Mira, hace rato les decía que cuando tus binomios como estos, que están aquí, como inciso B, inciso D, y todos los anteriores, todo el inciso C, A, estos sí se hacen de forma sencilla, en tres simples pasos. Pero cuando le agregas un coeficiente a los primeros términos, por ejemplo, 2D, 2D, 2B, 2B, 3X, 3X, ya tienen un coeficiente 2, 2, 2, 2, o 3, 3, o 4, 4, ¿verdad? Como por ejemplo este que hicimos ahorita, que tiene el coeficiente 6, 6, ¿verdad? Cuando ya cambia, cuando ya tiene un coeficiente ahí, ya aplicas prácticamente el procedimiento más completo, ¿sí? Que sería este que acabamos de ver. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Y quedó aclarada la duda? ¿Muchachos? A ver, comenten. ¿Todo bien? ¿Se quedaron callados? Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, ok. Bueno, voy a borrar este. Ok, vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, estos, ¿sí? Que están aquí. Dice aquí, reúnete con los compañeros. Dice, factoriza los siguientes trinomios cuadráticos con términos comunes o menciona si son primos, muy seguramente decir ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son primos? Que no tienen factorización. Y no tienen, obviamente, si no tienen factorización, quiere decir que no se resuelven por este método. Hay otros métodos que sí se puede resolver. No quiere decir que no se pueda resolver. ¿Ok? Muy bien. Trinomios, aquí están. Aquí están tus trinomios. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Factorizar. ¿Qué es factorizar? Pues bueno, dos binomios multiplicados, monomio por binomio, etc. Pues, por ejemplo, en la suma de cubos, su factorización fue un binomio por un trinomio, ¿verdad? Con la resta de cubos también. ¿Sí? Aquí es un trinomio. Todos los trinomios cuadrados, grábate esto, ¿eh? Todos los trinomios cuadrados tienen una factorización de dos binomios con término común. Repito nuevamente, dos binomios con término común. ¿Qué es eso? Que bueno, que vas a dejar un espacio aquí para factorizar y te van a quedar dos binomios. Te van a quedar dos binomios, así te van a quedar. La pregunta es, ¿qué va a ir aquí adentro? ¿Verdad? Es la gran pregunta, ¿no? Empiezas factorizando la X. ¿Cómo se factoriza? Esta es la pregunta. Valores en letra o letras multiplicadas que me dan X cuadrada. ¿Cuáles son? Letras que multiplicadas me dan X cuadrada. ¿Cuáles son? ¿Cuáles, muchachos? ¿Cuáles? La X, dice por aquí Jesús. ¿Qué opinan los demás? Perdón. ¿Todo bien? X, es X. ¿Por qué? Porque X por X pues, te da X cuadrada. ¿Sí? X por X te da X cuadrada. X y X, ahí está ya. Ya está. Ahí está ya, voy factorizando. Ahora, algunos maestros dicen que factorices este. No, yo te recomiendo que te vayas al último, al menos 20. ¿Sí? Díganme dos números que multiplicados. Ahorita, así es como se factoriza, ¿eh? Busca dos números que multiplicados te den 20 negativo. 20 negativo. Dime qué opciones tienes para multiplicar para que te dé 20 negativo. Adelante, pues los leo.
Ok, 4 por 5, dice Dana. A lo mejor algunos van a decir 20 por 1. ¿Sí? Sí, ese tipo de cosas, ¿no? O 10 por 2. Sí, todos esos me dan 20. Pero tienes que elegir el par de números que además de que multiplicados te dan 20, que te dé el término de en medio. O sea, en este caso sería 1, porque la x está sola, su coeficiente es 1. Obviamente que sumados o restados te dé el término de en medio. Repito nuevamente. Busca dos números que multiplicados te den 20 negativo y que esos mismos dos números sumados o restados te den el término del medio, el coeficiente de x. En este caso sería 1, positivo. Entonces, aquí me dicen, por ejemplo, que es menos 4 y menos 5 y 4. Vamos a ver, vamos a comprobar. Menos 5 y 4. ¿Sí? Vamos a comprobar. Vamos a ponerle aquí menos 5. ¿Sí? Y vamos a ponerle acá más 4, porque 4 entiendo yo que me está diciendo que es positivo. Vamos a comprobar. Comprobamos, a ver, 5 negativo por 4 me da 20 negativo. Sí, 5 por 4 me da 20 negativo. Perfecto. Sí me da 20 negativo. Compruebo ahora cuánto me da si yo sumo o resto, que en este caso sería resta. ¿Cuánto me da ahora si yo sumo resto menos 5 más 4? Son los mismos números que elegimos. ¿Cuánto da menos 5 más 4, chicos? Menos 5 más 4, ¿cuánto me da? A ver, comenten en el chat. Menos 5 más 4. A ver, me da menos 1. Híjole, no. Yo quiero que me dé 1 positivo. Porque la X que está sola es esa. Aquí hay un coeficiente 1. Y ese 1 es positivo. Entonces no me sirve menos 5 más 4. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer aquí, chicos? ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí, muchachos? Para que me dé más 1. ¿Va, Miguel? Menos 5, menos 4. Exactamente, invertimos. ¿Verdad? Como que logré entenderte eso, ¿sí? Vamos a invertir los signos. En vez de que sea menos 5, que sea más 5. En vez de que sea más 4, que sea menos 4. Y 5 menos 4 sí me da a 1 positivo. Y 5 por 4 negativo me sigue dando 20 negativo. Entonces, ahí está. Sería 5 positivo. Y 4 negativo, entonces tenemos que cambiar aquí los signos, ¿verdad? Aquí sería más 4, más 5 y acá sería menos 4 y ahí quedó ahora sí ya factorizaste, ese sería no, me equivoqué, perdón, si tienes razón, aquí sería, no, 5 menos 4 me da 1. Ahí está, me equivoqué y le puse un 1 de más, ¿sí? ¿Sale? 5 menos 4 me da 1 y 5 por menos 4 me da menos 20. Estamos bien hasta aquí. ¿Ok? Ya estamos claros hasta aquí, chicos. Y ya, aquí ya factorizaste estos, ya quedó factorizado así. 5x más 5 por x menos 4. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien, quiero irme. Ah, dicen que la pregunta, ¿a quién su maestro le dijo que se iban a venir en el examen las fracciones algebraicas? Esa pregunta. Digo, porque ese, para también meterme un poquito también en ese tema de las fracciones. ¿A quién sí le dijeron que sí venían? Okay, es que este examen es de la UNL, entonces los maestros no saben que vienen. Sí, bueno. Es que miren, las fracciones algebraicas son parte de la segunda etapa, ¿eh? Ah, sí, lo de el término medio es de la primera y segunda etapa. Vienen todos los temas. Mi maestra me dijo que esa no la estudiemos.
pues no sé. Miren, las fracciones algebraicas son estas, miren. ¿A ti se dijeron que sí venían, Carlos? ¿A ti también, Joaquín? ¿Qué te dijeron, Joaquín? ¿Que sí venían? Ah, ok. Bueno, entonces yo sugiero que sí lo repasemos, ¿verdad? ¿Sí? Por sí o por no. ¿Sale? Igual si no alcanzamos ahorita, pero sí me gustaría ir adelantando un poquito a esta, porque esto está un poquito más extenso. ¿Sí? Ah, ok, en el laboratorio que te dieron a bici bien. Bueno. Miren, esto de las fracciones algebraicas que estás viendo aquí en pantalla, ¿sale? La intención de ello es simplificar las fracciones. O sea, no, a lo mejor ahorita no lo vamos a resolver. Es más, ni eso, Ana. Es solamente simplificarlas. ¿Sale? Y mira, ¿a qué me refiero con simplificarlas? ¿Sí? Mira, por ejemplo, voy a ampliar un poquito más la imagen a ver si se alcanza a ver bien. ¿Sí? Por ejemplo, este inciso de este. Ese en particular. ¿Sí? Está bien fácil. De hecho, por eso también quise decirles. Miren. Siempre cuando tengas una fracción así de este tipo, evalúa lo que tienes en la parte de arriba y evalúa lo que tienes en la parte de abajo. Es decir, analiza qué es lo que tienes. ¿Sí me explico? Analiza qué es lo que tienes aquí. Y si por alguna casualidad, en este caso es una fracción, algo de lo de arriba se parece a lo de abajo, pues ya. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando tenías un valor arriba y el mismo valor abajo, se cancelaban, ¿te acuerdas? ¿Qué dijimos? En alguna ocasión lo comentamos en alguna clase. Que si, por ejemplo, arriba tienes x cuadrada y abajo x cuadrada, se cancelan las x cuadradas, se cancelan, las eliminas de ahí. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos igual arriba y qué tenemos igual abajo? A ver, analícenlo, el que está encerrado. ¿Qué tenemos igual arriba y qué tenemos igual abajo? No. Fíjate bien, Daniel. 7 más x y x más 7. Exactamente. Me refería a eso. A eso me refería. ¿Qué tenía igual arriba y abajo? En cuanto a los binomios. O sea, compara este binomio de x más 12 con lo de abajo. Compara este binomio de x más 7 con lo de abajo. Y así sucesivamente también la parte de abajo, ¿verdad? ¿Sí? No, por separado ya sé que tenemos las X iguales, ¿verdad? Pero la X está agrupada con un más 3, un menos 3, perdón, y un más 7 y un menos 12. Entonces, tenemos que compararlos de forma agrupada. Entonces, aquí ya hicieron el comentario de que tengo igual el X más 7 y el 7 más X. Si te fijas, es lo mismo, nada más que está ordenado de forma diferente. X más 7 y 7 más X es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos términos? Los voy a anular o a cancelar. Algunos maestros dicen cancelar. Los voy a cancelar. Ahí está. ¿Y qué me quedó en el resultado? Me quedó X menos 12, sobre X menos 3. Y ya, se acabó. Ya simplificaste. Ahí está. ¿Sí me explicó? ¿Chicos, chicas? ¿Sí lo entendieron o no? Entonces, la intención de este tipo de fracciones algebraicas es ir simplificando lo más que puedas. ¿Sí? En este caso ya no puedo simplificar x menos 12 y x menos 3. Es cancelar, es correcto, Dana. Por ejemplo, en el inciso D, que sería este de acá, este de aquí, ¿qué podríamos simplificar? A ver, chequen. ¿Qué podríamos simplificar? Bien fácil, ese está más fácil que el anterior.
Aquí Dana dice que 3x menos 2. Es correcto, Abby. Es correcto, Dana. El 3x menos 2, mira, ¿por qué? Porque lo tengo tanto igual arriba como en la parte de abajo. Entonces, tu resultado de esta simplificación sería x más 9 entre x más 3. Así de sencillo. ¿Sí me explico? O sea, ustedes, los, ustedes ven estos problemas y dicen, ¿y qué voy a hacer con esto? No sé cómo se hace. ¿Sí? Pero realmente está sencillo. Bueno, al menos hasta ahorita los dos que hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya creo que, el que sea, a partir del que sigue ya se pone complejo. Déjame ver. No, no, está bien. ¿Sí? Como por ejemplo, mira, como por ejemplo el inciso G, ¿verdad? Como esos, así de sencillo. Ah, está bien. ¿Sí? Está bien, muy bien. Mira, por ejemplo, el inciso F, puedes observar que así rápidamente, el inciso F lo que se cancela es este, el 2X menos 7 y el 2X menos 7. Ya se acabó. ¿Sí? Ojo, pareciera que el X menos 8 se parece al 8 menos X, pero no. Si, si hubiesen sido positivos, o sea, si hubiese dicho X más 8 arriba y X menos 8 abajo, digo, y X más 8 abajo, ahí sí, se anularía todo. ¿Qué pasa cuando se anula todo? ¿A qué es igual? ¿A qué será igual si anulas todo? A ver, chicos. ¿A qué será igual si se anula todo? Que no es el caso de este, ¿verdad? Pero puede pasar. No. No, no, no. Es uno. El hecho que yo diga que se anula o se cancela no es que me dé cero, ¿no? Si me diera cero, pues se convertiría todo en cero, ¿verdad? No, se hace uno. Se hace uno. ¿Sí? O sea, quedaría como igual a uno. ¿Sí? Pero no es el caso del x más o, del x menos 8 arriba y el x más 8 porque son diferentes. Más que te lo ponen así para confundirte. Lo que sí se va a cancelar sería este, sería este, miren, el 2x menos 7 y el 2x menos 7, eso sí se van a cancelar. Nada más te queda arriba x menos 8 y abajo 8 menos x y ya, se acabó. ¿Sí? Ahí te queda, así queda la simplificación. Mande, ¿qué dice Diego? Es como las divisiones algebraicas, si son iguales, era exactamente. Si son iguales, arriba y abajo, se hace uno, es correcto. ¿Vale? Es correcto, muy bien, ¿sí? Ahora, pero por ejemplo, inciso G, que lo que decían ahorita, pues no se parece en lo de arriba, no se parece en nada a lo que está abajo. ¿Verdad que sí? O inciso H, no se parece lo de arriba nada en lo que está abajo. ¿Verdad que no se parecen? G y H y todos los que siguen. Pero podemos forzarlo a que se parezcan. Y para eso utilizamos lo que ya conocemos, la factorización. Si te fijas, todo lo que estuvimos factorizando hace rato, nos daban agrupaciones de binomios y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes la factorización de ecuaciones, ¿sí? Como estas, vas a ver binomios que se van a cancelar. Ahorita no lo ves porque son diferentes. Pero, por ejemplo, mira, este. Voy a explicar este de aquí. Este es el inciso G. Inciso G. Vamos a ver aquí. Voy a poner mi línea de fracción aquí enfrente a ver si cabe. Ah, ok. Buena pregunta, Joaquín. ¿Sí? Pero me preguntan aquí que si en el inciso H las X cuadradas se parecen y se eliminan. No. No. Solamente puedes cancelar cuando ya tienes, lo tienes en forma de multiplicación. ¿Sí? Fíjense bien lo que le acabo de decir para que tome nota de eso, ¿eh? Solamente se pueden cancelar cuando lo tienes en forma de multiplicación o de división. En forma de sumas y restas. Exactamente, Jesús. En forma de sumas y restas, como por ejemplo aquí arriba, hay una suma y hay una resta. Aquí abajo hay una suma y otra suma. ¿Qué tengo que hacer? Esto de arriba lo tengo que convertir en multiplicación para poder ahora sí
hacer que se parezca a esto que estoy encerrando aquí, a esto, agrupaciones multiplicadas, para que ya una vez que tengas las agrupaciones multiplicadas, ahora sí empieces a cancelar. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Aclaré su duda? ¿Sí? O sea, mira, vamos a ver este ejemplo, el inciso G. Esto, x cuadrada menos 9, que alguien me diga qué tipo de ecuación es esa. X cuadrada menos 9, ¿qué tipo de ecuación es esa? Perdón. X cuadrada menos 9, chicos, ¿qué es? Ya se les olvidó. Es una diferencia de cuadrados. Por eso es importante que entendamos los productos notables. Es correcto, Dana. Vamos a factorizar x cuadrada menos 9. Y si tú factorizas x cuadrada menos 9, te va a quedar que, como dice tu compañera, como x menos 3 por x más 3. ¿Sí me explico? ¿Sale? Esto ya lo vimos en sesiones pasadas y hace rato vimos un ejemplo también. ¿Sí? X menos 3 y x más 3 me da el cuadrado de x, que sería x cuadrada, y el cuadrado de 3, que sería 9. Ahí está. ¿Sí me explico? Pero esto lo obtengo yo de los productos notables. ¿Sí me explico? ¿Sí entendieron esto, muchachos? ¿De dónde salió este de que el x cuadrado menos 9 se obtiene esto? ¿Los demás, muchachos? ¿Sí o no? Ok. A ver. Este tipo de ecuación, acabamos de explicar también algo parecido a esto. Factorícenlo, por favor. Factorícenlo y pónganme cómo queda la factorización del x cuadrada más 5x más 6. Factorícenlo. Y ahorita me dice, me comparte cuánto le da la factorización de eso. Ok, ya están compartiendo sus factorizaciones. Abby, estás bien. ¿Alguien más que lo haya factorizado? Es un trinomio cuadrado. Este no es perfecto. Es un trinomio cuadrado general. Busca dos números que multiplicados. ¿Cómo factorizas la x cuadrada? No, pues que x por x, ¿verdad? Y dos números que multiplicados te den 6 y que sumados o restados te den 5. Ya lo puso también por ahí Carlos, lo cual es correcto. X más 3 por X más 2. ¿Sí? ¿Me explicó? Fíjate bien, ¿eh? Digo, a los que todavía no le captan bien la idea. Exactamente, Joaquín. No, sería todo positivo. Miren, cuando tu trinomio a factorizar es todo positivo, no batalles. Todo va a ser positivo también en tu factorización. ¿Sí? Todo también va a ser positivo en tu factorización. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya hay un signo menos en tu trinomio, aquí sí ya vas a combinar. En tu combinación de binomio por binomio, vas a combinar signos. Pero en este caso, como todo es positivo, toda la factorización va a ser positiva también. ¿Ok? Entonces te va a quedar como x más 3 por x más 2, que fue lo que dijeron hace ratito. Perdón. ¿Sí? Ahí está. Ya. Y fíjate, esto que hicimos de factorizar ya se parece a los primeritos problemas que hicimos. Aquí ya podemos empezar a cancelar. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué cancelaríamos ahí? ¿Qué cancelaríamos aquí, muchachos?
El x más 3. El x más 3, ¿verdad? Porque ese se repite arriba y abajo. Entonces vamos a cancelar el x más 3 y el x más 3. ¿Y qué me quedó? X menos 3 entre x más 2. Y ese sería tu resultado final. X menos 3 por x más 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí, más o menos? ¿Sí me entendieron? Entonces, este tipo de problemas, ¿sí? Así de fácil, obviamente. Aquí nada más lo que debes de entender, ¿sí? Lo que debes de entender es que cómo se factoriza. Primero identifica, si es un trinomio, factorizado en dos binomios. Si es una diferencia de cuadrados, factorizas en binomios conjugados, iguales pero con signo diferente. Si es una suma de cubos, también se factoriza. O también puedes factorizar por, como por ejemplo el inciso K, ¿verdad? Te factorizas por término común. ¿Sí? Aquí, esto no tiene un patrón de ecuación que tenga un nombre, ¿no? Ahí nada más factorizas por término común. ¿Sí explico? Ok, muy bien. Pero bueno. Ok, chicos, miren. Repasen lo que vimos hoy. Estudien, practiquen, sobre todo practiquen, ¿sí? ¿Sale? Sobre todo practiquen, ¿sale? Porque sí es importante que lo hagan, ¿sí? Porque si nada más escuchas o ves, pues si fuera una materia teórica, pues estaría padre, ¿verdad? Pero no es una materia teórica, es una materia de práctica. Tienes que practicar, ¿sí? Y yo te recomiendo que practiques, por ejemplo, esas imágenes de las actividades que pusieron en el grupo, practíquenlos, como quiera mañana, a las 11 de la mañana es la cita, mañana a las 11 de la mañana, por ahí les pasamos el link, antes de las 11 obviamente, ¿verdad? Sí, va a durar también la sesión una hora y media, o un poquito más a lo mejor, seguramente va a durar, no lo sé, ¿sí? Y sí, Jesús, voy a tratar de que sea hoy mismo para que se suba, para que de una vez compartirse, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, chicos, pues listo. Por hoy es todo. Espero que haya aclarado dudas que tengan. Igual, y si como quieras, si mañana quieren compartir más operaciones que quieran hacer, compártanlas en el grupo, por favor. Y pues platicamos entonces el día de mañana. Déjenme dejar de compartir la sesión y detengo mi grabación.